amigos, deséennos buen provecho. Llegamos a provincia de Santa Fe, Teo de Lina, estamos acá en una estación de servicio con GNC, que mañana ya de día se la mostraremos. Y bueno, hoy nos vamos a dar un gustito a estrenar la camioneta. Pedazo de sándwich de milanesa me tocó a mí. Un lujito. Y sorrentinos para Rocío. Con boloñesa. No lo merecemos, ¿no? Sí. Vamos a mirar una serie ahí en el celu. Nos vamos a bajar con agüita para no hacerlo tan caro la cosa. Pero bueno, ahí estamos, a punto de comer. Mira la pinta. Buen día, amigos. Acá estamos con el Luca. Recién amanecemos. Son las 8:30. Ahí ya están las perras. Yo me estoy preparando unos mates y Rocío sigue en la cama. Ahí vamos a subir a la casita. Está dormida todavía Rocío. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, ahí estamos. Ya vamos por ruta 8, camino a Venado Tuerto y más adelante vamos a desviar para Córdoba. Tenemos que estar en Capilla del Monte pronto, así que bueno, metiéndole ruta, disfrutando de la Master, muy contentos. La hermosura, el andar, la vista. La comodidad, sentimos que tenemos todo, que no nos falta nada. Ahí vamos. Está hermoso el día, ya está más lindo que en la costa. 17 grados marca la Master, si no se anda equivocando. Estamos. Qué facherito, Me puse la gafa por la resolana, vamos de frente al sol todo el día. A ver qué hacen los perros, deben estar durmiendo ellos ahí, anchochos. Ya vamos más organizados y la Rita acá como siempre. Un problema la Rita viajando. Pobre, malita, Bueno, ahí seguimos ruta. Paradita a tomar mate. Acá tenemos el río. Vamos ahorita. Vamos Luca. Vamos Rocío. Los guardianes de la casa, ¿cómo andan? Buen día, acá estamos. Rocío tomándose unos mates ahí. Acá la Master. YPF de Río Segundo, estamos en Córdoba. Miren qué día, puta madre, si extrañábamos esto. Miren, está celeste y una nube. Buen día, amigos, ¿cómo andan? Ya estamos en ruta de vuelta. Anoche tuvimos un día medio heavy, No filmamos nada. Nos bañamos en la camioneta. Todo un quilombo porque nos bañamos en una plaza, en un pueblo que entramos. Primera experiencia, no nos dio el cerebro para... Está en rojo. Para filmar todo. Así que, para filmar nada. Nada. Pero... Acá salimos de Río Segundo, que dormimos anoche, o Pilar, no sé bien dónde estaba, una YPF, dormimos, llegamos como a las 11 de la noche, porque bueno, les termino la historia. Nos van con un par de errores que, bueno, la puerta hay que tener cuidado, donde le tiramos el agua, porque pierde. Y nos bañamos medio inclinados también. Y nos quedó la camioneta mal inclinada y bueno, ya aprendimos para la próxima. Pero algunas cosas probamos y todo bien. Así que bueno, nos bañamos, salimos a la ruta y dormimos en una YPF. Estamos camino a Altagracia. Vamos a ir, en vez de por autopista a Córdoba, vamos a ir por caminos alternativos. Tenemos que estar en Capilla del Monte mañana, que... Rocío tiene turno con la odontóloga.
Y bueno, ahí ahora estamos yendo para Nizacate a ver si vamos un rato al río. Está lindo hoy, hace 23 grados. 24 ya, la máster tenemos termómetro y un golazo. Está buenísimo. Bueno, pero en fin, nos bañamos bien, la estamos pasando bien. Miren el campo, qué venimos, lindo. Venimos bárbaro, despacito. Disfrutando, disfrutando. Allá atrás está la sierra. Disfrutando del clima este lindo. Sí, la verdad que sí. Nosotros que somos de la costa ya nos cagamos de frío. Está fresco. Fresco, húmedo, todo, todo. Llovina, llueve, está nublado. Bueno. Ahí vamos. Bueno, ingresamos a Nizacate. Y vamos yendo al río. A ver, estamos haciendo caso a la martita del GPS. Una bajadita al río. Tranquilo, qué lindo está. Ya están los perros, Luca, Berta, Rita. Le gusta el agua esto. Estamos acá en Anizacate. Encontramos este lugar maravilloso, ¿eh? Yo no sé si acá habrá inseguridad o no, ese es nuestro miedo, pero. Porque una vez nos robaron en Córdoba. Ah, había quedado mal el loco, pero bueno. Es verdad. ¿Ya te sentí distinto o no? Sí, un poco. Ya no da miedo dejar la camioneta y que no la veamos. O cosas así. Pero bueno, disfrutando. Ahora vamos a preparar unos mates. Se ven todos los colores otoñales. Hoy 25 grados, no se puede creer. Estamos en remera. Estas son las 4 de la tarde. Bueno, disculpen el vidrio que está medio roto, medio sucio, pero miren qué bello. Qué linda la sierra. Ahí ya estamos a 80 kilómetros de Capilla del Monte. Son las 5 y media de la tarde, ¿y cuántos grados hace? 23. Ah, es impresionante. Miren qué bello. Hoy vinimos por acá para no agarrar la autopista Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Rosario, no sé cómo es. Y acá también hay autovía, no sabíamos. Debe ser nuevo. Qué linda la sierra, ¿eh? Qué poblado que está igual. Sí, la verdad. Por todos lados. Hace como 7 años que no veníamos por acá, me parece. Por este lado, claro. Acá estamos. Buenas. De remerita mirando el lago San Roque. Venimos re bien y bueno, vamos a tratar de llegar a Capilla ahora en un ratito. Hay un tránsito. Estamos impactados con lo lindo que está y lo feo que estaba en nuestro pueblo. Estamos remera, 6 de la tarde. Pero bueno, todo re lindo. Todo hermoso. Ahí vemos donde dormimos en Capilla. Bueno, gente, primer mañana en Capilla del Monte. Capaz que tenemos cambio de planes en el viaje. Uy, pintó cago. Bueno, las necesidades de los dos. Corté. No los cortemos. Para eso los trajimos acá. Natural Master. Mirá, Luca mirando el pato. Mirá. Bueno, sí. Les decía, capaz que hay cambio de planes, capaz que nos quedamos por Córdoba. No sabemos bien igual, pero sí, puede ser que sí, hay cambio de planes. No se terminó el tratamiento todavía de los aparatos, de los brackets. Así y que... bueno, y tenemos la odontóloga acá en Capilla del Monte, así que capaz que tenemos que hacer tiempo por acá. Pero bueno, vamos a ver para dónde vamos, qué está hacemos. Está muy lindo el clima y la verdad que... Tenemos que salir a vender sahumerios. Saumerios. Si hacemos torta frita las revendemos también. Ah, mejor los saumerios, que no hay que hacer nada. Bueno, amigos, acá desde la Master estamos en Capilla del Monte. Como vieron, Rocío está ahí con el temita de los brackets y eso. Y bueno, aprovechando que vamos a estar acá, empezamos a reformar la camioneta.
les vamos o les voy a contar lo que vamos a hacer. Una pavada, pero vamos a ganar comodidad. Acá ya sacamos el estante de arriba de la cajonera para reformar la cama. Ahora vamos a hacer un invento para que ganar más largo de la cama y sacrificar un poquito de ancho. Vamos a cambiar la orientación de la cama. Acá la estoy teniendo con la mano, pero vamos a hacerle acá un soporte y que cuando dormamos la cama quede en este sentido, que ahí volvemos a tener el 1,80 m de largo y de 1,22 m que teníamos de ancho pasamos a tener 1,15 m. Así que nos va a quedar más cómodo, más que nada para mí, que no entro bien. O sea, entro justo, pero hay posiciones que uno duerme cuando se pone boca abajo o se va un poquito más abajo de la almohada y así ya no me permite moverme. Así que con esto vamos a darle una solución. Ahora nos falta cortar estas maderitas que sobresalen y buscar una tabla, hacer unos soportes donde apoyar, pero ahí vamos encaminados. Bueno, amigos, ya tenemos la cama armada en la otra dirección. Ahí nos quedó de 1,80 m nuevamente por 1,15 m. Acá debajo, denme un segundito, vamos a revolear los colchones. Acá debajo, les decía, pusimos esta madera, que esta madera apoya simplemente arriba de la cajonera. Y de este otro lado le pusimos esas trabitas de aluminio. Nos ayudó ahí mi primo, que estamos acá, en los de nuestros parientes. Y bueno, ahí quedó la nueva cama, la nueva disposición. Hoy ya la probamos para la siesta y estuvo espectacular. Para mí cambió un montón. Acá estamos durmiendo hace ya 2 noches en la puerta de la casa acá de mi tía. Y bueno, esas son las ventajas ahora de tener la master. Ahí están los 3 perros adentro, ellos duermen re cómodos. Y bueno, ahora nosotros con la cama grande también. Buen día, amigos, ¿cómo andan? Bueno, como les mostrábamos ayer, les contábamos un poco, estamos acá en Capilla del Monte, ya tenemos la sierra a la vista y estamos parando acá en la casa de mi tía. Estamos con el tema de Rocío y sus brackets, sus dientes, que bueno, es importante para ella, para nosotros, para la salud. Así que vamos a dedicarle el tiempo que sea que se necesite. Total, estamos en Córdoba, estamos rodeados de familia. Hay un montón de lugares cerca para ir a conocer. Por ahí no vamos a poder salir ya para el norte, pero bueno, estamos acá. Aprovechamos. Hicimos la reforma. Que ahora nos quedó la cama así, y bueno, ya anoche dormimos muy bien. Y esto lo hicimos fácil también, de una madera que tenía mi primo, para hacer el resto de la cama. A la cajonera le sacamos el estante de arriba, y acá pusimos estas 2 trabas, que ahora usamos unos recortes de aluminio, porque mi primo tiene un negocio de abertura de aluminio, pero por ahí después lo reemplazamos por un taquito de madera o algo que quede más lindo. Después también reformamos una pavada en el baño que nos perdía un poquito por la puerta. El agua se deslizaba por la puerta y caía acá afuera. Ahora le pusimos, no sé si se nota bien, esta terminación que está atornillada y toda con silicona, y cuando cerramos el agua cae directamente adentro del receptáculo. Mañanita en Capilla del Monte, la estamos esperando a Ro, que fue a la fonoaudióloga. Y bueno, acá estamos nosotros con un poco de lío en la camioneta. Mira, acá está Rita. Allá abajo, perdón el lío, pero allá está Luca y Berta, abajo de la cama. Y acá está la cama armada, que nos quedó así a lo largo. Desde que la armamos así, desde que hicimos la reforma, súper, súper cómodos. Así que re felices con el cambio. Buenas tardes, amigos, desde Capilla del Monte, acá estamos. Ya estamos armando campamento acá en el dique El Cajón. Allá viene Rocío, está contenta, parece.
Ahí tenemos de frente el Uritorco y las gemelas. Este lugar se ve muy tranquilo. Miren qué paisaje tenemos. Todo para nosotros. ¿Vamos a hacer unos mates? Ahí ponemos. ¿Te cansaste? ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vida agitada! Paz. Dale, vamos, negra. ¡Esa! ¿A dónde se fueron? Se fueron lejos, ¿eh? ¿Lo llevas por mal camino o a tu hermano? ¿Qué tool? ¿Cómo estuvo? Me acabo de dar una ducha que no se puede creer. No, es una maravilla. Una felicidad. No, tener esto arriba de la camioneta es lo mejor del mundo. Porque habíamos estado haciendo cosas, nos habíamos ahí transpirado un poco. Y esto te cambia la vida. Ahora ya me abrigo un poquito para la noche. Vamos a tener que cocinar algo. Y seguimos acá, en el dique. No saben el paisaje que hay para allá. Espectacular. Cortala. Hola, mi negrita hermosa de mi corazón. ¿Me viene a dar unos besitos? ¿A mí unos besitos me va a dar? Bueno, se hizo la noche. Primer día que nos vamos a cocinar. Hay un viento bárbaro afuera, así que estamos improvisando. Pusimos acá que es solo agua, estamos haciendo unos fideos. Y acá al reparito con la puerta un poquito abierta, estamos haciendo un tuco. Como vieron, yo ya me bañé. Ahí tenemos la mesita armada. Los perros dos durmiendo ahí, una atrás mío acá. Y bueno, pasando la noche y esperando a ver si calma el viento para poder bajar de vuelta, que estaba bárbara la noche. Lindo, sí. Pero bueno, se viene el tucardo de ruteando, como siempre. No, que no nada de hasta allá. Sí, si quiere ir a buscar los patos, pues. Se tiró, lo agarré justito de mi mamá. Ay, qué gordo loco. Ay, están todos locos los tres perros. Vio dos patos por ahí, está enloquecido. ¿Lo está viendo aquello? Se puso lindo el día al final, ¿eh? Es como tener tres hijos. Preferimos los perros. Ah. ¿Viste? ¿Te dieron agüita?
Hoy va a ser la tercer noche que vamos a pasar acá. Hoy nos bañamos los dos. Miren, Rocío, lo que es bañada. Ah. Esa es Berta. ¡Esa! Parece un barquito. ¡Esa Berta! Es muy atleta ella. ¡Esa! Bueno, acá seguimos en el dique. Algunos nos dijeron que podía ser medio peligroso, pero aparentemente o tuvimos suerte o es tranquilo. No dejamos la camioneta igual. Nunca dejamos la camioneta, hace tres noches que estamos acá. Y bueno, como vieron, estamos haciendo un poquito de tiempo por lo del médico de Roy. La sonrisa. Para que tenga una sonrisa perfecta. Tampoco perfecta. Nada, así que bueno, estuvimos acá pasándola tranquilos, mucha naturaleza, mucho paisaje, los perros re contentos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No hicimos demasiado, pero bueno, van pasando los días y esta vida de vivir viajando también se trata un poco de eso, de adaptarse a las situaciones, no ir con planes, no frustrarse tampoco, porque nosotros ahora pensábamos ir para el norte, pero sin embargo estamos acá y estamos re felices y re contentos con la camioneta, probando todas las cosas, como vieron, probamos la ducha, probamos la cocina, probamos cómo nos quedó la organización, el tema de girar la cama, también más que aprobado. Todo de lujo. Así que buenísimo todo. Y acá vamos a estar, porque ahora encima se viene un fin de largo, llega otro primo familiar mío acá a la casa de mis parientes, así que lo vamos a esperar para verlos. Y bueno, siempre tenemos la excusa para un asadito, para un pollito a la parrilla, para algo así. Ahí estamos, re contentos acá. Maravilloso el lugar. Voy a agarrar la cámara y vamos a dar una última vueltita. Chan, 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 chan. Postrecito. Vinimos a caminar por Capilla. Esta es la plaza. Hoy es feriado, así que hay bastante movimiento. Está re lindo todo. Allá las sierras de fondo. Ahí estamos yendo, volviendo a la Master. La dejamos por allá. A ver qué hacen los perros. Enfocás a casa grande. Es un hospedaje. Miren, parece re vieja de película.